Mom spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps... Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Ya llegamos al aeropuerto de Monterrey y ya nos vamos para Cancún. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. ¿Qué onda? Ya llegamos al hotel, estamos ya aquí en Cancún, ahorita vamos a ir a comer y ya a descansar toda la tarde, ya listos para mañana. ¿Qué onda, amigos? Ya es el día siguiente, ya faltan menos de 24 horas para que empiece la competencia. Están allá de ese lado nadando el Iron Swim ya de una vez y ahorita voy a ir a aflojar un rato, nomás como media hora para no perder tacto con el agua. Está bien rico el clima, no hace tanto calor, está soleado, estamos felices y ya listos. Amigos, ya acabé de nadar, nadé nomás como media hora, se sintió bien, la velocidad salía rápido, todo mi ritmo lo sentí bien, ya me siento muy preparado para mañana competir y ahorita nomás voy a ir a desayunar algo con mi hermana y voy a ir a descansar y a concentrar el cuarto, yo creo. ¿Qué onda, amigos? Ya venimos a comer, yo me pedí una pasta Alfredo, y miren, está súper padre aquí. Esas son las vistas. Es aquí en donde vienes a recoger el kit también. Ya ahorita como en 2 horas me toca ir a recoger mi kit y voy a estar grabando también ahí para que vean cómo es todo el proceso. Ya llegamos aquí a donde está la entrega de kits. Nos tocó hacer el último turno porque pues ya me registré medio tarde a la carrera. Pero ahorita ya nos van a pasar, ahí ya te entregan todo y ahorita les voy a enseñar cómo es lo demás de la entrega de kits. Con mi código de descuento CruceCami10 les hacen 10% de descuento en su próximo cruce Cancún Isla Mujeres. Ahorita ya me dieron el chip, me dieron la afiliación, la pulsera para regresarme. Y ahorita ya nomás me van a poner el tatuaje temporal y ya estamos listos. Ahorita ya nomás nos falta ir a Innova Sports para recoger la playera y la gorra y ya estamos listos. Ya recogimos el kit, ya está todo listo. Ya los veo mañana ahorita voy a grabar los tatuajes. Ahorita al rato los veo. ¿Qué onda, amigos? Ya falta como una hora para el evento. Ya me levanté, vean, ya traigo la playera del evento.
ahorita me comí un snack y me tomé otro electrolit para estar bien hidratado y pues tener energía con que nadar. Y me estoy tomando uno de estos gelecitos de energía para antes de la competencia. Llevo otros dos de esos para durante, o sea, mientras esté nadando me pueda agarrar uno de la boya y me lo tome. Y ya, ahorita los veo. ¿Qué onda? Ya llega el evento, estamos aquí en el Hotel Sede. Ahorita les enseño, pero ya están todos los nadadores listos. Pues ya se empiezan a sentir tantito más los nervios, pero me siento preparado. Ya se siente como que la adrenalina aquí. Y ahorita les enseño cómo ya están todos. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Streetlights, people, heaven is to find emotion hiding. So, ya llegamos a la meta, estamos aquí. Ya llegamos todos. Ya me dieron la medalla y ahorita ya me voy a ir en el ferry. Nadé muy bien, me sentí muy bien. Ahorita les platico cómo estuvo todo. Bueno, amigos, aquí estamos en la meta y ahí es donde llegué. Y no sé si alcanzan a ver hasta allá. Se ve Cancún, que es pues de donde salimos. O sea, ese fue todo lo que tuve que nadar. ¿Qué onda? Ya estoy aquí de vuelta en mi casa. Ya acabé toda mi experiencia del cruce. Ya no grabé nada saliendo de ahí porque estaba súper, súper cansado. Ya no quería pensar en nada. Pero ya estoy de vuelta y les voy a platicar ahorita nomás tantito de cómo fue pues toda la experiencia de hacer el cruce y cómo me sentí, que todas las cosas que pasan mientras vas nadando. Bueno, para empezar, si eres un nadador o amante de la naturaleza, de retos o así, recomiendo 100% que trates esta experiencia. Está súper padre, es retadora, está difícil, la neta. Pero si te preparas bien, lo puedes hacer fácilmente. Esta fue mi primera competencia de aguas abiertas. Pues me fue bien, me sentí bien. Hice un buen tiempo. Ahorita les voy a poner aquí el tiempo más o menos. Creo que era 2:38. Pues el próximo año lo voy a volver a hacer. Voy a tratar de tener un mejor tiempo. Y bueno, para empezar, pues la salida es así. O sea, salen todos en grupito, como les enseñé en el video pasado. Y sí, la verdad sí está muy loco la salida. Es difícil. O sea, no ves nada porque tienes gente, uno adelante, uno atrás, uno a un lado, uno al otro lado. Y pues todos quieren como que ir más rápido que tú. Así que, o sea, sí te tardas bastante, un kilómetro, 2 kilómetros más o menos. Ya te vas despegando un tantito más como que del pelotón inicial. Mientras vas en el mar, puedes ver así de que mantarrayas. A mí me tocó ver mantarrayas, a un amigo le tocó ver tortugas y ves varios peces. Está muy padre, ves muchas cosas de la naturaleza que pues como que no te esperarías ver ahí. En ningún momento te sientes así. Bueno, yo no me sentí en mi experiencia personal. En ningún momento me sentí como que estaba perdido, que me dio ansiedad o algo así. No, la verdad me sentí muy tranquilo todo el camino. Sí, hay un punto en el que ya vas tan lejos que volteas para atrás y de que ya no ves Cancún, volteas hacia adelante y no ves Isla Mujeres, no sabes a dónde ir. Ahí sí te puede entrar tantito pánico, pero la verdad es que no. O sea, siempre están las embarcaciones ahí del evento ayudándote. Y pues no, está casi imposible perderse, la verdad. Para los que tienen miedo de que les pique alguna medusa o una pulga marina, algo de eso, la verdad es que a mí sí me picaron unas 3 veces en los brazos, aquí
y me picó una en el cuello. No sé si se alcanza a notar, ahí traigo tantito la marca. Pero la verdad es que no duele tanto. Sí es incómodo, la verdad, sí es bastante incómodo que te pique, pero no es nada que va a hacer que no puedas continuar con tu carrera ni nada así. Y ahí las embarcaciones de ahí te dan dando agua. Yo nunca me paré a tomar agua, pero si quieres, ahí te pueden proporcionar eso. Te podías llevar tus propios geles, nomás que sí te piden que no lleves reloj. Bueno, en general es un evento muy padre. Cuando llegas a la meta hay un chorro de gente esperándote y ahí te están gritando, te están echando porras. Ya llegas, te dan tu medalla, te dan un kit de recuperación con fruta y un power y una botella de agua, que no te van a durar nada porque ya llegas con mucha sed y te lo tomas nomás de un trago. Y ya te regresas en un bote y está súper a gusto. La verdad, todo estuvo muy controlado con los protocolos de COVID. Tenías que llevar tu prueba negativa y cosas así. Y bueno, pues eso es básicamente todo de cómo fue mi experiencia en el cruce 2021. El próximo año tengo planeado volver a competir. Ahora ya tratar de hacer un mejor resultado, tratar de meterme en un podio o algo así. Y yo los invito a todos que también el próximo año vengan a hacer este nado. Siento que es algo indispensable para todos los amantes de la natación y del deporte en general. Y es una experiencia que nunca se te olvida.